Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente, porque este es el primer programa no grabado, porque en las fiestas hicimos así programas grabados, emitimos como habíamos avisado ya antes. Mavi, feliz año. Feliz año a todos. Feliz año para todos, la verdad que estamos súper contentos porque otro año más, un año nuevo. El año pasado arrancamos a mitad de año y este empezamos desde enero y esperemos seguir todo el 2020 acá con Ecomedios, con los marbazos que nos abren la puerta de su casa. Hoy almorcé con Claudio de Estefano, que la verdad que es un genio y bueno, me dio mucho, me coachó positivamente y que fue el que también nos presentó en este hermoso lugar. Así que bueno, estamos muy, muy contentos, agradecidos. Vamos a tener un año de sorpresas, columnas nuevas, muchas novedades. Tenemos invitados número uno como todo el año, el medio año pasado hemos tenido. Como el 2019 hemos tenido. Y estamos felices de estar con el management, todo el cambio de gobierno, todo el mundo, las coyunturas, y como siempre, afuera. La isla que es Generadores TV, la isla es para hablar de temas buenos, de management empresarial, pyme, emprendedores, todo lo que nos gusta y nos llena de energía, de la llama emprendedora que ya... ¿Se apagará? ¿Se apagará el 2020? Vez. Esperemos que no, que nunca se apague. Ya nuestro invitado, la invitada, de hoy, que ya estuvo viendo otros programas, me dijo lo de la llama emprendedora. Quedó ahí picando, así que me arruinó porque la pregunta generadora que yo siempre digo... Es la primera vez que la hago. Mentira, que siempre miento que es la primera vez que la hago. Ahora ya tenés que cambiarlo también. Ya avisé que no, así que este año no va a ser así. Pero bueno, vamos para no perder tanto tiempo, vamos a presentar a nuestro invitado número uno del día, con su placa correspondiente, por favor. Silvia Chus, muy buenas tardes. Titular, CEO, presidenta, ¿cómo definimos de Alfajores Cielos Pampeanos, por sí, favor? Sí, titular, la directora de Cielos Pampeanos, qué Alfajores grande. Cielos Pampeanos. Wow, muchísimas gracias por estar acá en nuestro primer programa, porque el justo caía primero, entonces pusimos un programa grabado el día uno, el primero, porque no iba a venir nadie realmente y no queríamos molestar a nadie tampoco, y hacer entrevistas telefónicas lo tomamos como un complemento, pero para lo que voy a decir ahora es... Muchísimas gracias por cortar tu día y venir hasta acá, porque sé que venir al centro es un lío. Esto lo dije todos los programas del año pasado. Y van a seguir porque... No, pero te digo que enero está tranquilo. Está tranquilo. Eso también es verdad. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y al por acompañarnos. Un orgullo para... Vamos a abrir la cancha. Estamos abriendo con mucha energía. ¿Sabes qué? Una empresa de alfajores argentina, pyme argentina, que... Vamos a ahondar en la producción, en la comercialización, en muchas actividades institucionales que vos abordás, pero me gustaría que hablemos un poquitito de Silvia antes.
antes de los alfajores. Porque, Silvia, bueno. Sí, tenías una trayectoria que... Silvia desde chiquita nunca se quedó quieta. Exactamente, una Silvia inquieta. Entonces la Silvia inquieta me interesa porque acá nos escuchan un montón de emprendedores, de dueños de pymes que o lo escuchan en vivo o lo ven y nos escuchan, Generadores TV, la radio que se ve. Silvia a los 3 años empezó danza, claro. Porque no se podía quedar quieta en su casa. Entonces mi mamá siempre decía, ¿qué le está pasando a esta chica? Fue al médico y le dijo, bueno, haga una actividad, que haga alguna actividad. Y de ahí no paré. Bien. Y bueno, pero eso es muy bueno porque vas aprendiendo mucho en la vida, en diferentes sectores, en diferentes factores y en diferentes situaciones que la vida te plantea. Y eso es lindo porque primero creo que yo siempre hice lo que me gustó. Así fueran cosas diversas, pero siempre para mí fue una llama que, así como vos decís, que me encendía en cualquier... Yo creía que nada era imposible en la vida y que todo había que experimentar, como dicen los brasileros, hay que experimentar. Y así empecé, bueno, primaria, secundaria, siempre me destaqué, no por estudiar, sino porque para mí las cosas se me daban de una manera que las veía fáciles. Y bueno, después cuando estoy por terminar el secundario, hice danzas durante toda mi vida, entonces yo decido seguir derecho, la carrera de derecho. Y mi mamá y mi papá me dicen, mira, derecho no es para una mujer, como antiguamente claro, se decía. Se acostumbra. Mira, que es mucho que tenés que estudiar, pero seguramente vas a formar una familia y a los hijos hay que dedicarle su tiempo. Entonces digo, bueno, escucha, si no es derecho, a mí me gustaba el movimiento. Seguí educación física. Profesora de educación física en Núñez, en donde antiguamente estaba el CENAR. Y bueno, me recibí de profesora, enseguida empecé a ejercer, me gustó mucho lo que era la gimnasia deportiva, fui entrenadora de varios equipos de gimnasia deportiva, seguí mi carrera durante 30 años de servicio. Claro. Y eso te da la tenacidad, el entrenamiento, objetivos. Aparte, escribí 2 artículos, sobre todo para la lectoescritura y la matemática para chicos, porque yo daba en el magisterio superior. Entonces, se me iban abriendo estrategias para que las maestras pudieran enseñar a través de algo que fuera divertido. Y ahí, bueno, eso me iba generando cosas nuevas y ver que las cosas se transforman. Que la educación que cuando yo empecé era de una manera, a lo largo de 30 años, era tanto lo que cambiaba la vida. Va mutando la vida, tu propia vida. Exactamente. Pero bueno, los valores intactos y decir, bueno, la tenacidad, la llama emprendedora, por decirlo de esta forma, pero es que va a venir la pregunta después. Tiene que estar adaptado a las cosas que te van surgiendo. Yo quedé huérfana de papá muy joven, tenía 19 años. Mi papá era un gran empresario. Él había creado las reposeras Multifor, y muera de un infarto. Y la vida también ahí te pone a prueba de que mi hermano era chico, mi mamá sufría de depresión. Entonces te ponen la prueba de que vos tenés que... La vida salir. Continúa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Cómo agarro la mochila muy pesada a esa edad y decir, bueno, y seguir, familia, todo cuesta, y decir, bueno, y tengo que seguir para adelante? Y crear tu familia, tener tu familia, llegar a tus hijos, y bueno, y tener un esposo donde de repente los emprendimientos era lo que más fascinaba, tener su propio emprendimiento, que vos a veces decís, bueno, ¿cómo era? Estudias una carrera, tenés un buen empleo y lo seguís para toda la vida, antiguamente. Sí, sí. Claro, claro. Y cuando vos decís, no, yo quiero ser emprendedor, ya te casás con el emprendimiento. Y entonces, ¿qué haces? Amás a la persona y te sumás a su emprendimiento. Más la carrera que yo estaba, porque 30 años de servicio en educación física y ser docente, también. O sea, y criar a los hijos. Tengo 2 hijos maravillosos, una licenciada en comercio internacional, un hijo contador, que ya se casó también. O sea, formé la familia, todo lo que es el mandato cultural a veces que nos pasa, y bueno, lo vas cumpliendo. Pero a su vez, cuando ya estoy terminando la carrera de docente, mi esposo empieza, tenía su propia servicio de catering muy importante en Lomas de Zamora, y dice, ¿qué te parece
2001. ¿Qué te parece si hacemos un alfajor? Porque la gente venía a buscar alfajores para llevarse a la familia que tenía en el exterior. Claro, claro. Y bueno, nosotros decidimos crear un alfajor para exportación. O sea, no era nuestro ideal estar dentro de todos los alfajoreros que teníamos en la Argentina, porque tenías que salir con un marketing especial. Claro. Entonces nosotros dijimos, ¿qué tal si lo elaboramos bajo las normas que exigen para exportación? O sea, hoy, si yo lo pienso desde el emprendedurismo, desde ser emprendedor, una locura. Porque realmente sí. tener un producto alimenticio para sí. exportar, tenés que saber mucho. Sí. Sí y no, porque la visión que han tenido, justamente con lo variable que es este país, si pudiste lograr mercado, que ya vamos a hablar de eso, pero si pudiste lograr mercado en el exterior, es un resguardo económico, es financiero también, y la verdad que con todo lo... Sí, por eso, viste, acá no hablamos de política, pero bueno, es público, lo vivimos todos, cómo fluctúa de 180 grados cada decisión de diferentes partidos y diferentes economías que vamos teniendo. Entonces, tener ese resguardo económico y financiero de comercialización, línea comercial con el exterior, me parece que ha sido una decisión acertada, independientemente de todos los costos, obviamente. Eso es hacia el exterior, pero hacia adentro la empresa está formada bajo otro concepto, bajo normas que exigen de calidad a nivel mundial. Claro. Entonces vos ya vas preparado, tenés una empresa, donde la empresa es un laboratorio, donde ahora ya certificamos IRAM, sello alimento argentino. Primer alfajor, y esto hay que destacarlo porque fue un trabajo que hicimos con nuestras ingenieras y nuestro equipo de calidad. Nosotros desarrollamos junto al Ministerio de Agroindustria el protocolo del alfajor. Claro. Certificaron cómo es un protocolo para que después todos los demás que quieran... Está en el boletín oficial. Claro, No existía. Totalmente. Se realiza el protocolo y después hay que hacer la certificación. Sí. Y ahora el 28 de diciembre se hizo la certificación, de lo cual ya es el primer alfajor sello alimento argentino. Y esos sellos, por ende marca país, están valorados en el exterior porque vos estás respondiendo ante un producto alimenticio elaborado con normas de calidad HACCP, con procesos de trazabilidad correctos. Entonces, para nosotros es una tranquilidad. Y para el exterior son oportunidades que se nos presentan. Exactamente. Es un valor agregado. Ahora, cuando vamos un poquito al inicio, nos pasamos a las certificaciones, vamos un poquito al inicio. ¿Por qué Cielos Pampeanos? Cielos Pampeanos, bueno, dos cosas. La Pampa, mi marido es de Realicó, La Pampa. Sí, La Pampa. Muchas veces cuando veníamos de Realicó y él venía con su proyecto, viste, vas en el auto, entonces, ¿y cómo se podría? Y sos pampeano, Ricardo, el alfajor tiene que ser. Y vos, yo te voy a decir una cosa, la gente que va por la ruta a La Pampa o pasa para Mendoza, no hay una persona que no se fije ese cielo al atardecer o al amanecer. Son cielos especiales. Por eso, Cielos Pampeanos. Pampeanos. Entonces, y muchas veces... Pampa, Pampeano, Patagónico, son nombres que seducen al extranjero cuando busca un producto argentino. Y el nuestro es un producto cultural argentino. Sí, sí, sí. Pero ves cómo vamos enganchando la decisión que vos decís, si lo veo ahora a la distancia, la decisión del mercado internacional de exportar, increíble. Hasta en el nombre, cuando pensaron Cielos Pampeanos, más allá de la reminiscencia que tenían a los caminos recorridos y a ese cielo maravilloso, también tiene una estrategia atrás de cómo generar demanda al exterior y siempre pensando en el Canal Expo. O sea que muy, muy bueno de parte de ustedes también. Y bueno, entonces decidimos el nombre todo y la planta de producción. La habían iniciado con las empresas de catering de Lomas de Zamora. Yo te voy a contar. Claro, ahí estamos. Nosotros empezamos con una planta chiquitita. La hay que producir. Una planta chiquitita ahí en Lomas de Zamora, sí, sí. Donde no era nuestro la propiedad. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos todos los papeles para salir a exportar y nos presentamos en la Cancillería Argentina. Y ahí
con nuestra carpeta. Antiguamente, o sea, hoy ya es otro proceso. Hoy tenemos todo lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia de Inversiones, que estuvo trabajando en el tema, pero en ese momento estaba la Cancillería. Vos te tenías que dirigir a la Cancillería para las rondas multisectoriales en el exterior. Y entonces presentamos nuestra carpeta y dijimos que, bueno, cuando llegue la oportunidad de una misión multisectorial a los países limítrofes, Brasil, para empezar de a poco, no estuvieran en cuenta. Y fue así que la primera misión multisectorial que se hizo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, nosotros fuimos en carácter exploratorio. Nosotros en Lomas de Zamora tenemos el IMSS, el Instituto de Comercio Exterior de Lomas de Zamora y el Trabajo, que hay un, lo podríamos denominar como un padrino nuestro, que es el señor Gustavo Lagnis. Claro, porque fue la persona que nos asesoró cómo hacer una ficha, cómo negociar. Y viajó, de acuerdo que Lomas de Zamora viaja junto con nosotros a Brasil, a San Pablo y a Belo Horizonte. Y nosotros fuimos como un carácter exploratorio. Nunca pensamos que la demanda por los alfajores podía ser tan grande en Brasil. Y realmente estuvimos a punto en esa misma misión de venderle a Belo Horizonte, a una empresa muy grande, importadora, pero realmente no teníamos en ese momento ni capacidad productiva, ni financiamiento, porque la demanda de Brasil era muy grande. Muchos me decían, pero ¿y vos no sabías que era tan...? Y sí, uno sabe que... Sí, pero no sabía tanto, hasta que no lo tuve ahí adelante. Hasta que no lo tuviste y hasta que no negociaste, hasta que no te dicen, bueno, te voy a comprar $30,000, pero te los pago a 90 días sin carta de crédito. Claro, ya todo. Pues no. O sea, imposible. No conozco el mercado, no conozco. Bueno, y realmente todo eso fue directamente a cuando volvemos nosotros, fue la última reunión. O sea, nosotros llegamos más tarde que los otros empresarios, ya teníamos que abordar la combi para ir al aeropuerto. Y una persona, una mujer, me dice, ¿qué le pasó, Silvia, que llegaron tan tarde? Y yo dije todo lo que me había pasado, que no tengo acceso, que podíamos haber cerrado, que podíamos haber vendido, pero ¿cómo? Bueno, y después esa persona supo todo, yo me confesé. Y a los 2 meses me empiezan a llegar unos mails que me explican cuál era la necesidad de nosotros que querían invertir en nuestro proyecto. Yo les digo, pero ¿cómo se enteraron de lo que nos pasó? Dice, porque hoy usted salió en el diario, página 12, matrimonio de alfajorero que no acceden al crédito. ¡Wow! Te juro que a veces uno no toma... Te digo, sí, ¿ves? Sí, 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 tenemos sí. Eso, esa llama que vos hablas, que nos lanzamos, que uno va aprendiendo también con el tiempo, ¿no? Sí, pero lo importante es que por justo ahora tenemos un minuto antes de la próxima una columna. Lo importante es que tampoco se omnubilaron y no dijiste a todos que sí y después veo cómo hago. No. El típico argento, la mala praxis muchas veces y la verdad que el estar tan ordenados en trabajar bajo procesos y normas y certificaciones y todo hace que también a la calidad, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro también, que es un trabajo interno que han logrado y obviamente viene, nosotros somos pymes, emprendedores, viene de arriba. O sea, ustedes han pregonado en eso y dijeron, bueno, estos son los valores de la compañía, no vamos a decir a todo que sí y después no saber cómo cumplir. Y es imposible, más allá del riesgo, porque hay muchos que también toman un riesgo y después veo cómo lo hago y puede salir muy mal. Bueno, entonces, está bueno conocer la idea es que, de las limitaciones que uno tiene. Exactamente. La idea es que eso no suceda. Así que, Tincho, vamos a la próxima. Vamos a inaugurar, Silvia, un segundo y estamos en la mesa, así que vos preguntás lo que se te ocurra también. Vamos a ir a nuestra placa de tendencias, por favor, 2020, porque tendencias no teníamos el año pasado. Una de nuestras columnas, por favor.
Mavi Pérez, tu columna de tendencias número 1, enero 2020. Así es, muy bien, muy bien. Bueno, renovamos. Sí, sí, no vamos a dejar de traer herramientas. No. Pero vamos a ir mechando un poco también para ver cómo aplicar en esas herramientas las nuevas tendencias. Vamos a contarle a Silvia. Nosotros tenemos la columna de herramientas donde Mavi, como directora de la Tribu Creativa, una de nuestras empresas de marketing y comunicación, siempre trae herramientas para que los pymes podamos utilizar y siempre las colgamos en nuestro portal y todo lo que hagamos va a seguir en Generadores TV, por supuesto, con todos los que se suscriben y lo bajan ahí, todo gratuito, obviamente. Casi meto la pata. Igual en tendencias vas a tener que encontrar otra pregunta. Vamos todavía. Entonces, ¿tendencias sobre qué, Mavi, por favor? Tendencias, hoy vamos a ver tendencias sobre diseño web. Buenísimo. Todos los años, ya sea para diseño gráfico o diseño web, hay tendencias, es decir, cómo se va modificando la parte de diseño en base a las necesidades que va requiriendo el mercado o a la parte comunicacional. Hace más o menos 2 años empezó a ser fuerte el concepto de experiencia de usuario, que refiere a no solo diseñar una página web para que tenga contenido, ¿no? Como se creía en un primer tiempo, que era necesitas tener tu casa en internet, sino que ahora también es, bueno, ya tengo las redes sociales donde estoy bombardeando todo el tiempo con contenido propio y actualizado, ¿para qué me puede servir la página web? Y hay toda una rama, académica, que estudia cómo debería ser el diseño de esa página para que los usuarios o aquellos que ingresen la naveguen de la mejor manera posible. No sé si saben, en algún programa de herramientas del año pasado vimos la herramienta de Analytics, que lo que permite es saber qué hace la persona que ingresa a mi página, cómo la navega, cuánto tiempo se queda y demás. Y hay un numerito, que es el número del horror, que se llama porcentaje de rebote, que quiere decir, es el porcentaje, cuanto más alto, es que aquella persona que ingresó a mi página web, por lo que sea, entró y se fue. ¿Sí? A medida que sea más alto el porcentaje, es menor el tiempo que se quedó. Por lo tanto, que si yo estoy haciendo una estrategia de AdWords, por ejemplo, para llevar a esa gente a mi página web, y lo único que hace es entrar e irse, hay algo que no está funcionando. Algo que no está funcionando y la inversión que estoy realizando en todo el mundo digital para nuestro marketing digital está rebotando horrendamente. Exactamente, así que es básicamente tirar la plata a la basura. Por lo tanto, para que tengan una idea, les traje algunos tips. Mencioné 5, después en generadores.tv les voy a colgar el artículo completo con ejemplos, que por ahí ahora vemos algunos en el video, que tiene que ver con la estructura de la página optimizada para el 2020. La primera es que sea one page. ¿Qué significa esto? Que yo en un solo movimiento de dedo, o sea, como haciendo un scroll para abajo, pueda navegar y entender todo el contenido que está. ¿Por qué se utiliza esto? Porque hoy está pensado todo en lo que es mobile, ¿no? Ya sea tablet o celular. El porcentaje de gente que ingresa a una página web desde una computadora es un 20%, o sea, olvídenlo. Claro. Sí, como hablábamos en uno de los últimos programas del año pasado, el Mobile First era... Exacto. Es todo y como las grandes compañías, después de esos paneles que hemos participado con Google, Facebook, Pegar, o sea, todos los CEOs, todas las estrategias que realizan y todos los proyectos que les piden a sus empleados es... Primero pensemos en mobile. Si no sirve para mobile, no me traigan un proyecto. Claro. Y coincidían tanto Facebook como Google, como Despegar, o sea, todas empresas de primera línea. Estuvimos con los CEOs y la verdad que, bueno, trabajamos en consecuencia. Y los pymes tenemos que entender también que no digo que hagamos las cosas mal, sino que perdemos oportunidades. Totalmente. Entonces tratemos en este mercado tan competitivo o complicado a veces como lo quieran ver, de no perder oportunidades. Totalmente. De hecho, hay como una política bastante agresiva en lo que tiene que ver con la parte de diseño web, que es la tengo que navegar solo con un dedo. O sea, con un dedo, con el pulgar, por ejemplo, debería poder navegar cualquier página web, ir para adelante, ir para atrás y no tener que andar navegando menú por menú. Y no olvidarnos del concepto del responsive, que es tengo que operar en mi smartphone tal cual como navego en la computadora. Operar, o sea, no es navegar. Operar es, tengo que tener interacción con todos los botones, con los formularios, todo como si fuese la computadora. Porque si no, otra vez, perdemos oportunidades. El que ingresa ahí y no tiene una buena experiencia, se va, rebotó y todo lo que invertí, como recién Mavi bien decía, para llevarlos con AdWords o estrategias de redes para llevarlos a nuestra página. Entonces, hay que tener en cuenta la visión comercial
también cuando hacemos el concepto de marketing y la estrategia de comunicación para nuestros productos o servicios. Totalmente. Otro de los tips es la simplicidad, ¿sí? Una de las tendencias que va a manejarse durante todo este 2020 es lo más simple posible. No me agregues demasiada información en una primera página. O sea, todavía se sigue utilizando esto de poder ingresar sección por sección. Por ejemplo, en nosotros nos pasa como agencia, digamos, muchos clientes quieren contar toda su historia. Está buenísimo, pero tenemos clientes que tienen 99 años en el mercado y quizás, bueno, a ver cómo podemos contar eso de una manera más atractiva, ya sea con un storytelling, con una línea de tiempo, con algún gift o videos, que hoy por hoy, dentro de lo que son las tendencias de comunicación, es lo que más está y mejor está performando. Y agregarle de alguna manera lo que tiene que ver con el dinamismo, ¿sí? Tiene que ser simple y dinámico. Estamos pidiendo cosas que parecen obvias, pero que a la hora de llevarlo a la práctica tenemos a veces tanto contenido que se nos va de las manos la cantidad de cosas que queremos contar. Entonces, simplicidad no solo a la hora de las formas y los recursos que utilicemos, sino también a la hora del concepto y de aquello que querramos decir. Tratemos de hacerle un resumen a aquella persona que ingresa y que nos está conociendo de aquello que queremos que sepa. Y otra de las cosas, una de las tendencias que va a ser más fuerte y quizás sí es la más diferencial del 2019, es el tema de la asimetría, ¿sí? Que ahí en aquellos que lo están viendo desde YouTube lo van a poder visualizar mejor. Imágenes asimétricas, recuadros, formas geométricas, ¿sí? Antes, en 2019, estábamos en la tendencia al orgánico, digamos, todas las formas eran suaves, con degradé. Bueno, ahora vamos a lo pleno, vamos a la geometría. De nuevo, fortaleciendo esto de lo simple, ¿no? Figuras orgánicas, no, vamos a la simplicidad de lo geométrico. Así que bueno, para que tengan una idea, digamos, de estos puntos. Entiendo que a la hora de contratar un diseñador, aquellos diseñadores deberían tener estas tendencias incorporadas, pero siempre está bueno tenerlo en cuenta a la hora de ir recopilando la información que querramos poner dentro de nuestra página o hacer un rediseño de la que probablemente ya tengamos, que podamos tener ciertos parámetros o tips para estar dentro de, por supuesto, lo que se va a utilizar o aquello que va a performar mejor dentro de este año. Qué grande, Mavi. Muchísimas gracias. Simplemente para agregar, no nos olvidemos que cuando queremos encarar esto, no es alguien que me diseñe la web, alguien que me haga una red. Totalmente. Alguien que me haga, o sea, necesitamos tener un concepto general que sea la guía rectora al norte de nuestra compañía. Desde ese concepto vamos a trabajar pilares de comunicación. Desde los pilares de comunicación veremos con qué redes sí y con qué redes no, de acuerdo a la estrategia de la compañía y el concepto que estamos trabajando. Todas las redes no tienen el mismo lenguaje. Total. La web es una herramienta valiosísima, porque generamos todo el tráfico hacia la web, es concepto de inbound marketing que funciona en todo el planeta y muchas veces en la Argentina todavía se ve bastante poco. Sí. Y por otro lado, para agregar simplemente a esto de tendencias que venimos ya hace un par de años estudiando con neuromarketing, hay herramientas de neuromarketing que nos generan mapas de calor con la experiencia del usuario y cómo la navega a la web. Y estos son abonos o tenemos que buscar, busquen. Hay una cosa que se llama Google, o Google, como lo quieran llamar, que nos ayuda muchísimo y es gratuito. Cola en silla y picar teclas, que es lo que menos podemos hacer porque el día a día siempre nos consume, amigos, pymes y emprendedores. Pero hay un montón de herramientas donde podemos entender cómo navega la persona, nos genera un mapa de calor y vamos viendo que lo que nosotros pensábamos como página bonita e ideal, tal vez nos genere la mejor experiencia a la hora de navegarla. Y lo que estamos trabajando, ¿no? Nos interesa generar oportunidades comerciales. Entonces, el marketing, la comunicación, el concepto, tienen que estar todos unidos. Marketing y ventas trabajan juntos. Así que, bueno, Mavi, muchísimas gracias por las tendencias para este 2020. Iniciamos con web. Muy bien. Y, bueno, vamos directamente a la tanda de mitad del programa. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia.
Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Si llegás a estar por el Parador El Pájaro en Pinamar y encima sos socio de Omin, te cuento que la empresa te da un 10% de descuento en carpas y sombrillas, pagando en efectivo, por supuesto. Y aparte, vas a tener la posibilidad de disfrutar de las clases de Zumba y Funcional que Omin brinda para todos los socios y todos los presentes en el Parador. Estás avisado, Si te das una vuelta por el Pájaro en Pinamar, bueno, aparte de disfrutar del sol, la arena y la playa, bueno, también vas a disfrutar de un poquito de actividad física y baile. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. On Fit es de primera. En On Fit vamos a cuidarte. En On Fit venimos a encontrarte. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios 1220. Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. Esta tanda, y bueno, vamos a ver nuestra conexión telefónica con Damián Nogaró, el CEO de Pupis. Damián, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, Damián. Bueno, feliz año, y hoy es nuestro primer programa en vivo, así que del año 2020. El año pasado veníamos arrastrando y justo cayó primero, así que el primer programa fue grabado. Así que hoy, muchas gracias por cortar tu tarde y atendernos. Qué grande, bueno, qué honor, muchas gracias. No, por favor, por favor. Sabes que, bueno, nos encantaría poder tenerte acá en el piso. Estamos con Silvia Chus, la CEO de Alfajores Cielos Pampeanos, y te estamos escuchando atentamente. Quería, bueno, más allá de Pupis como cadena de productos, o sea, todo lo que es alimentación y todo, que para las mascotas, me encantó el concepto de obra social para perros, ¿no? Que es algo bastante innovador, que está muy bueno. ¿Cuántos locales tenés y la obra social, cuántos afiliados ya tenés? Vale, perfecto. Pupis hoy tiene, arrancamos el año 2014, tenemos ahora 41 tiendas, 30 acá en Argentina, 11 en Bogotá. Sí. Fuimos a Bogotá a fines de noviembre del año 2016, y todas las tiendas son tamaño promedio de 300 metros cuadrados y tienen, prácticamente todas tienen veterinaria, ¿no? Entonces, dentro de nuestro surtido de productos, que mencionaste, venta de alimentos, accesorios, la parte de servicios es muy importante.
y tenemos todos veterinarios propios, ¿no? Entonces, claro, con nuestros veterinarios prestamos el servicio de obra social y actualmente tenemos más de 2.000 afiliados. 2.000 afiliados, claro, es en Argentina. ¿Y afuera también tenés la obra social o es solamente en la República Argentina? No, afuera también está, pero está menos desarrollada. Arrancamos primero el piloto acá, lo desarrollamos hace un año y pico, lo fuimos testeando y demás, y ahora estamos portándolo allá. Y mientras tanto, nada, desarrollamos la tecnología para gestionar todo lo que es las prepagas y demás, en distintos planes. Así que, en principio, acá en Argentina estamos llevándolo ahora este año a Bogotá. Claro, claro, pues justamente nosotros nos encargamos de todo del management empresarial, pymes, emprendedores y el emprendimiento de ustedes. Bueno, tenés un montón de tiendas, está excelente, pero lo más común es escuchar productos para mascotas y que muchos se encargan de eso, alimentos y accesorios, todo, pero ya la obra social, más lo del chip que han generado para la identificación de las mascotas, más allá que no tenga GPS para el seguimiento en tiempo real, que me imagino que ya lo van a incorporar en cualquier momento, es muy bueno que tengas que tengan lo del chip como identificación, o sea, diferenciándose constantemente para que la experiencia de los usuarios, de los consumidores de ustedes vaya creciendo día a día. Exactamente, sí, el microchip y demás son productos que afuera son requisitos incluso legales, digamos, ¿no? Poder identificar una mascota que uno pueda tener microchip y conocer su historia clínica y saber quién es su dueño y demás. Es algo bastante estándar, incluso en algunos países está por ley. Y bueno, acá en Argentina es algo bastante innovador, pero es algo que ya está aprobado en otro lugar del mundo y tiene todo el sentido de que venga acá a Argentina, ¿no? Así que empezamos con eso hace ya 2 años y es incluso un requisito cuando uno viaja al exterior. Claro. Uno tiene que llevar la mascota ya con el micro. Chipeada, exactamente. ¿Y vos tenés, hay experiencias en otros países con GPS pues o todavía no existe? Mira, el tema del GPS, hay dos formas de que funciona eso, ¿no? Creo que es un gran ejercicio de marketing. Después, en la práctica, hay dos formas. Una que es el GPS, que básicamente vos le ponés un SIM card y tenés básicamente en el collar de la mascota. En el collar, sí. Como un mini celular que transmite constantemente la posición. Obviamente eso es muy efectivo. El problema es que tenés que estar cargando las baterías todos los días, ¿no? Es como el celular. O sea, sí. X horas de vida. Entonces termina siendo un poco práctico, ¿no? Entonces hay un modelo, la gente le pone un chip, compra el producto, lo pone a la mascota y ese funciona. Termina siendo un poco caro y todavía no es tan popular y la habitualidad de andar cargando todos los días el dispositivo hace que sea poco práctico, ¿no? Esa es una metodología que creo que a medida que vaya desarrollándose el producto y la batería dure más, va a tomar más popularidad y también vaya bajando de precio, ahí va a ir creciendo. Después está el otro que es un chip que no transmite como un GPS, que funciona como por radiofrecuencia. Radiofrecuencia. Entonces, si vos estás cerca de alguien y tiene el app abierto y se conecta con el teléfono, te puede marcar la posición. Y ahí el problema que tenés, el desafío es que haya masa crítica de personas con el app abierto. Sí, con app. Este es el otro desafío, digamos. Entonces ese es mucho más económico, no consume tanta batería, pero es más improbable que todo el mundo tenga justo el app abierto donde pasa tu mascota cerca y para que sea un punto de recepción. Eso hoy no está desarrollado, pero bueno, el primero sí lo estamos trayendo, ya lo vendemos en Colombia, traerlo tiene toda su complejidad de importación porque es eléctrico, pero bueno, eso ya está por llegar. Ah, qué bueno. Te agradezco muchísimo, la verdad, tu tiempo y muy bueno y felicitaciones por lo que hacen. Ya vamos a hablar con Tincho, que espero que puedan venir acá para poder desarrollar más sobre el negocio de ustedes y todas las virtudes. Y bueno, falta el hotel. ¿Para cuándo el hotel de mascotas, por favor? Mira, el hotel de mascotas, ahí empezamos al revés. Ahí ya lo tenemos en Colombia, tenemos un hotel de gatos. Ah, mirá, en Colombia hotel de gatos, qué bueno. Sí, tiene una ocupación bárbara y vos podés dejar ahí tu gato, lo podés ver online, a través de la cámara. Muy bueno. Podés pedir que le den snacks, que le den alimentos. Funciona bárbaro, eso estamos trayéndolo aquí a Argentina este año, el 2020, y esa es la parte que tenemos actualmente de hotelería de gato, ¿no? Y canina está en el plan un poquito hacia más adelante. Por favor, Damián, necesito un pilar, urgente. Ya, perfecto, mis socias Jazmín y Sofía me están por echar de casa porque las vacaciones y la perrita no va con nosotros, así que tengo serios problemas. Necesito tu ayuda, Damián. Así que bueno, la próxima que te vayas a avisar, igual de alguna forma te lo resolvemos. Qué grande, ídolo.
Así que bueno, muchísimas gracias, Damián, por atendernos y espero pronto tenerte acá en el piso como para poder charlar bien y con imágenes, todo como corresponde, así tenemos todo, nos explayamos tranquilamente sobre tu negocio. Y felicitaciones. Cuando quieran, encantados. Y bueno, felicitaciones por tu primer programa live. Muy bien, muy bien. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos y gracias por invitarme a participar. Igualmente para ustedes. Damián Nogaro, CEO de Pupis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, un abrazo. Gracias. Ahí cortó. Silvia, todo apasionante, viste, muchos emprendedores, muchas pymes, acá la sí, sangre. ¿Viste lo que pasa? Que a nivel mundial, o sea, en el mundo, son leyes ya. Sí, uno como empresario, como emprendedor, tiene que adaptarse cuando uno quiere sacar el producto al exterior, adaptarse a todos esos requerimientos que el mundo te exige. Por eso el trabajo bajo procesos hace esto. Esta es la maravilla de decir, tengo la visión, como ustedes tuvieron en su momento, de que sea para afuera. Exacto. Y la verdad que el otro año, hace un par de semanas tuvimos a un empresario que fabrica pastas italianas hechas en Argentina. Pero todas las máquinas, materia prima, o sea, la receta, todo es la pasta italiana, que si el proceso de secado de una pasta acá es de 4 horas, ellos lo tienen que hacer en 18. ¿Por qué? Porque tiene que tener el mismo sabor de la pasta al dente italiana con la sémola europea, con, bueno, toda una serie de procesos que ellos dijeron, yo quiero pastas italianas hechas en Argentina. Pero bueno, el concepto fue la nave inspiradora de algo, y el norte es claro. O sea, la calidad no se negocia y las certificaciones no se negocian. Entonces, bueno, menos clientes, pero más rentables y de hecho que valoren la calidad. Es una estrategia de ellos y la verdad que les va muy bien y nos pone muy contentos a nosotros. Y más allá, el código alimentario, a medida que va evolucionando, van teniendo más exigencias, sobre todo por los niños, por su peso, por su talla. O sea, la tendencia tiene que ser comer sano. Sí. Las materias primas que nosotros desarrollamos en nuestros alfajores son de primera calidad, no tienen ni conservantes ni adictivos. Entonces, y también hacemos un proceso de barrido, o sea, que lo hace inocuo al producto. Entonces, todos los procesos de calidad que implementamos son realmente para darle más valor al producto. ¿Sabes qué? Quiero hacer la primera mentira en vivo del 2020. ¡Ah, no! Voy a decir la verdad. Voy a hacer una pregunta que nunca la hice este año. Eso es verdad. Nunca la hice en vivo, porque seguro que grabado la hicimos. Esta es la pregunta generadora, Silvia. En realidad la hice muchas veces el año pasado, pero no te voy a mentir a vos. La llama emprendedora, ¿se apaga alguna vez? ¿Y qué es ser emprendedor para vos? Yo creo que la llama emprendedora no se apaga jamás. Genial. Y se van prendiendo otras llamas continuamente. Hasta que se haga una fogata, una hoguera. Yo creo que eso, emprendedor. El emprendedor lo lleva adentro, ese fuego lo lleva adentro y lo hace exitoso. Sí, me encanta. No hay nada que te pueda impedir, ni circunstancias, ni tiempo, ni lugar, que te pueda impedir emprender y que seas exitoso. Eso depende de vos. Qué grande. Es la verdad. Me encanta. Y gracias por tu respuesta. Es la primera respuesta en vivo del año del 2020. Así que, Silvia, yo creo que un lujo. A veces cuando te dicen no lo hagas, tené cuidado, al contrario, yo creo que hay que redoblar. Cuando uno tiene la convicción, asume el riesgo, las cosas salen adelante. Sí, sí. Tienen que proponérselos. Y otra cosa que habíamos destacado hace un ratito, cuando vos nos contabas de, bueno, tu experiencia al tener la gente de Brasil, que o sea, no es que te estás exponiendo al riesgo. También hay que saber decir que no, como hicieron ustedes, o poner un pie en el freno, que está buenísimo. Y por otro lado es no bajar la guardia y, bueno, redoblo la apuesta, porque yo sé que si tengo que picar el doble de piedra, no, tendré que picar el cuádruple para lograr el objetivo, pero ponerse metas claras y lograrlo. ¿Qué pasó después de aquella nota? Bueno, vino la inversión, claro. Vino la posibilidad de un crédito, compramos las instalaciones nuevas, elaboramos una planta modelo en Banfield, sí. Y salimos nuevamente a ronda de negocios y a exportar. Obvio. Y ahí se logró exportar. Uh-huh. Y exportar a San Pablo, que no es menos. No. Entonces, realmente, y después de exportar, tratar de ir perfeccionándose en la calidad,
en el servicio que le brinda al otro país, ¿viste? Aunque te cambien los conceptos, aunque te cambien las situaciones del país, vos realmente todo el emprendedor se reinventa. O las exigencias de los otros países, o sea, la idiosincrasia no es lo mismo, los gustos, pero vos tenés una norma de calidad, tenés todas las certificaciones que corresponden, y bueno, de ahí es proceso, continuidad, trazabilidad, y decir, vamos para, bueno, si hay que adaptarse a Colombia, nos adaptaremos a Colombia, a Brasil, Brasil. San Pablo no es lo mismo que otras regiones, pero San Pablo es la puerta de entrada grande, obviamente, exacto, a Brasil. Exacto. Hoy tenés todos los trámites a distancia que se hacen, sí, en la aduana, o sea, directamente tenés que, o sea, tenés que tener conciencia de que tenés que adaptarte a otro país, a las exigencias, a los papeles, a las certificaciones que te pide el otro país. Uh-huh. O sea, cada país tiene su, como acá tenemos el ADMAT, INVIMA, en Colombia, tenemos, o sea, entidades que nuclean la parte de alimentos. Acá voy a hacer un pequeño corte. Yo no soy periodista y se nota, o sea, esto es siempre corto, o hablo de más o hablo de menos, pido disculpas a todos como siempre. Un regalito de uno de nuestros auspiciantes, Daniel. Ah. Tenés un par de kilos de helado. Ah, lo hago en vivo porque sabes que el año pasado tenía y muchas veces me olvidaba de hacerlo en vivo y lo hacía y está mal. Gracias, Daniel. Corresponde a Daniel, lo tuvimos acá, obviamente, el programa, a Daniel Paradiso, así que es un genio. Buenísimo. Yo quisiera hacer una pregunta. Por favor. Viendo un poco las redes, ¿no? Así como esta de formación profesional que comentábamos antes, siempre tratamos de investigar un poquito a ver aquellos invitados que vienen. Y nos parecía muy, muy gracioso que muchos que iban probando, que habían probado en algún momento el alfajor, decían, bueno, fue exquisito, ¿dónde puedo volver a conseguirlos? ¿Piensan en algún momento en desarrollar alguna especie de tienda e-commerce? ¿Tienen como esa estrategia, digamos, a futuro? Mira, nosotros en estos momentos tenemos puntos de ventas. Uh-huh. O sea, están en nuestras páginas web, bien, también en nuestro Facebook. Acá estamos en la calle Florida, en 557, bien, también en la calle Tucumán, 565. Tenemos puntos de referencia para vender nuestros productos. En Lomas de Zamora, en la calle Sarmiento y La Prida. También estamos en el sur. Nosotros tenemos puntos y elaboramos, hacemos marcas para terceros también, marcas blancas, lo que se llama. Trabajamos para empresas de micros a larga distancia, por ejemplo, Plusmar. Tenemos varias empresas de micros, le hacemos a los aviones. También trabajamos con empresas de aviones. O sea, trabajamos un volumen bastante importante. Sí, marcas blancas. Marcas blancas, que eso, y cualquier empresa que esté escuchando, o cualquier empresario que le va a llegar este link, o que lo está viendo en vivo, o que le va a llegar a los grupos Vistage, deseos de compañías, etcétera, mandamos un saludo a Alejo Cantón, que ya te vamos a tener muy pronto, CEO de Vistage. Nos llaman a nosotros, o lo buscan en Facebook, una web a ellos, o los conectamos directamente, pero cualquier que quiera desarrollar como una marca de alfajores, claro, ustedes desarrollan marcas blancas, cada uno puede tener el alfajor de su compañía. Exactamente, nos encargamos de hacerle todo el proceso de implementación, ¿no es cierto?, en el ministerio, y ellos tienen el alfajor con su marca. Bien. Perfecto. Nosotros se los podemos elaborar tranquilamente, y ahora todos los alfajores que realmente podamos elaborar para terceros también van a tener el sello Alimentos Argentinos. Alimentos Argentinos. Bueno. No, felicitaciones. ¿Sabes qué? Antes, el tiempo acá es súper tirano, se vuela, viste, como una hora vuela, se sí. pasa, pero, o sea, mujeres de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Women Economic Forum de Argentina. Nos conocemos de Idea Pyme, sé que das charlas, que entonces digo, tu actividad institucional es muy fuerte, y la verdad que más allá de tener tu propia empresa, que es buenísimo, parte de la actividad institucional, es parte de lo que hacemos todos en la actividad institucional, pero digo, buenísimo que le transmitas a la gente todo lo que has logrado y lo que estás haciendo, porque no, sí, es sencillo, también, no hay que quedarse quieto y decir, no, bueno, estoy en la silla de director de compañía y manejo el timón. También le damos mucha importancia al trabajo de la mujer. O sea, nuestra empresa firmó las web del programa Ganar Ganar de ONU Mujeres,
también lo firmó con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que es muy importante que las mujeres tengan su espacio dentro de nuestra empresa. Nosotros terciarizamos servicios de mujeres, de pymes de mujeres, tanto en el área de calidad, comercio exterior, como comunicaciones, dándole trabajo que yo creo que hoy es muy importante que las mujeres también puedan realizarse en su profesión, y son muy eficientes también, trabajan muy bien, y realmente hemos no solo firmado las webs, sino que hemos realizado el plan de acción del programa Ganar Ganar. Sí, estoy en la WIPA, en la parte de mujeres de WIPA, y realmente trabajamos también para todas esas mujeres empresarias que también están desde WIPA, están también desarrollando el programa Ganar Ganar, para que la mujer empresaria tenga sus herramientas para desarrollarse, para tener su propia empresa, para tener seguridad y tener todos los mismos beneficios que la tienen la empresa de los hombres, ¿no? O sea, tiene generalmente las mujeres tenemos el doble de necesidades, porque nos cuesta todo mucho más, y realmente ser el puente con instituciones, con ministerios, para que si quieren desarrollar también certificaciones, nosotros estamos dispuestos a darle ese desarrollo. Ah, felicitaciones. Y te veo muy activa siempre, igual con lo que he visto en las redes, en tu LinkedIn, que es muy activo también. Y quiero comentarles que en el mes de octubre viene el Women Economical Forum para todas las mujeres y hombres, por supuesto. Sí, sí. La idea es mostrar, va a ser una oportunidad para mostrar a nuestro país, a nuestro trabajo que estamos desarrollando acá en la Argentina, desde la discapacidad, desde la inclusión, desde la parte financiera, desde las mujeres, en todos los ámbitos, desde el deporte, la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno. Felicitaciones, y antes de cerrar, otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y dónde te encuentran? Otra vez, dame tus páginas, todo, tu bueno, Facebook, tus redes, porque quiero que te encuentren, o tu LinkedIn. Alfajores Cielos Pampeanos, en Facebook, en Instagram, bueno, y si no, Silvia Chus, tienen mi Facebook también, así que me pueden encontrar en LinkedIn también, en LinkedIn, exacto, verán todo lo que uno desarrolla. Quien necesite algún asesoramiento, quien necesite de nuestro servicio, de nuestros productos, no tienen más que llamarnos, info@cielospampeanos, también comunicarse con nosotros, y bueno, lo que necesiten, estamos para ofrecérselos. Sí, aparte doy fe de eso, porque compartimos un grupo en una institución, y veo cuando alguien le hace una pregunta o ella misma comunica los logros que va teniendo, como para inspirar a otros que también puedan seguirlos y hacerlos también. O sea, como digo, y creo que lo dije hace un ratito, cola en silla y picar teclas, y bueno, dedicarnos a lo que hacemos. Y lo que pasa a veces, Juan, que muchas veces cuando uno tiene la experiencia y vive el día a día de las cosas que nos suceden, es mucho más fácil a la persona que tenés al lado, o al empresario que tenés al lado, darle un consejo o pedir un consejo también. Sí, sí. Porque realmente necesitamos eso, las pymes, de unirnos. Y bueno, esto de las exportaciones, nosotros habíamos hecho exportaciones tradicionales muchas veces y tuvimos que implementar el Exporta Simple, que hoy es una herramienta muy importante, y haber exportado este año y ya estar en la segunda exportación a Colombia también es todo un desafío, y son oportunidades que tenemos y necesitamos también comentarlas, hacerlas trascendentes, para quien está dudando o piensa que no puede, vea que una pyme puede lograrlo. Así. Está en uno. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias Juan, nuevamente. Muchas gracias, Magali. Espero tenerte nuevamente, y bueno, Mavi. Me voy recargada de energía. Recargada de energía, pyme y emprendedores, como siempre. Sí. Muchas gracias en nuestro programa número uno. Tincho, Estefano, un genio, Javi, muchísimas gracias. Y a todos los espero y los veo. Espero que nos vemos y nos escuchamos en Generadores TV, que es la radio que se ve, la semana próxima, martes que viene. Y suscríbanse a generadores.tv y bajan todas nuestras herramientas, notas, comentarios. Y ya este link va a estar colgado en unos minutos. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
Ahora tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.